Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Creo que no habías participado el viernes pasado. Hola Belén, ¿cómo te va? La Belenaza. ¿Cómo están, chiquillas? Yo aquí jugueteando un rato, estaba recién con mis alumnos del tercero HC y para variar haciéndolas de payaso, así que para entretenerse un rato, oye, que llevan tanto tiempo encerrados, chiquillas, chiquillos. Bien, vamos a esperar un poquito que se integren más compañeros, ¿ya? Hoy día vamos a ver lo que es la permutación lineal, aprovechando que algo sabemos ya de principio multiplicativo. Sonia, ¿cómo has estado tu hija? ¿Qué es de tu vida? ¿Todo bien? Cualquier cosita usted sabe, cuente con el WhatsApp del profesor para conversar con él, ¿ya? No hay problema. La Belén. Chuta, me sale cero alumno en este momento. ¿Qué onda? Ojalá se incorpore la Isabela. El viernes pasado tampoco la vi. Rápido. ¿Qué día es hoy? Llegó Emilio, bien, no le ganó el sueño esta vez. Bienvenido Emilio, tome asiento nomás. Estamos esperando un ratito que vengan más compañeros, ¿ya? Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido hijo. ¿A dónde vas? Solo que se me fue la hora, la anterior clase. Ah, ya, no estaba durmiendo. Son peladores aquí. Yo escuché compañeros que dijeron que te habías quedado dormido. Son peladores. Hola, Camilita, ¿cómo está? Hola, hola. Ya. Entonces, permutaciones. Lineales. Permutaciones lineales. Bichi. La Camila está comiendo en clase. Oiga, por favor. Camila. Guarde esas galletas. Tarde la Camila. Soy mentiroso. Yo estaba buscando mi cuadernito. Ah, no la deje mal, pues. En general, ¿cómo han estado, chiquillos? Cuéntenme cómo llevan el encierro. Mientras esperamos algún compañero o compañera. Todo me parece bonito. Les pregunté, chiquillos, cómo están en general llevando la cuarentena, su salud, la salud de su familia. ¿No se han infectado con el bicho todavía? Les leo. Thank you.
Ya, partamos entonces. Veo que o llega muy atrasado el comentario. Vamos a partir. ¿Por qué aprendimos? Ah, perdón, ahí hay alguien escribiendo. Todo bien hasta ahora en mi familia, profesor. Me alegro, Nicolás. Saludo a todos cariñosamente a su familia, hijo. ¿Ya? Por cierto, antes de empezar, chiquillos, para que le transmitan esto también a sus compañeros, los que no están. Ustedes están en un régimen en donde están trabajando unos cuadernillos, en el caso de matemáticas, que yo pongo en Facebook. Es un compañero nuevo, hija. Camila, es un compañero nuevo. Ahora bien, si alguien no está entrando, si alguien no está entrando, gracias Nicolás, al Facebook, me puede pedir esos cuadernillos a mí que yo se los envío por WhatsApp. Ustedes lo trabajan, lo hacen, lo leen, lo analizan. Lo que trabaje me saca una fotito y usted me lo envía por WhatsApp. Profe, cuadernillo tanto, hice esto. Me manda la foto. Y yo tengo una planilla con los nombres, apellidos de ustedes, y estoy marcando. Ah, cuadernillo 1, el Nicolás lo hizo. Pim. Porque algún día nos vamos a poder juntar físicamente. ¿Ya? Algún día vamos a poder volver al colegio y vamos a tener que cerrar el año. Y nos guste o no nos guste, vamos a tener que poner alguna nota. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿y de dónde vamos a sacar esas notas? De ese trabajo. ¿Me siguen? De ese trabajo que yo estoy ahí. Por lo tanto, los que tengan hecho eso van a tener mucho avanzado. Los que no hayan podido trabajar van a tener sobrecarga de trabajo porque van a tener que ponerse al día. Atentos con eso. Profe, y podemos ir enviándole los avances porque algunos cuadernillos son largos. Pero por su pollo, me puede ir enviando o esperar y después enviármelo todo junto. No pasa nada. ¿Ya? Administre usted. La idea es que las distintas asignaturas usted vaya avanzando de a poquito. De a poquito. Ay, hoy día hice esto, profesor. ¿No? Y le mando la foto al profesor. ¿Ya? Que haya una evidencia, en el fondo es eso. Si algo no se entiende, déjelo en blanco y me pone ahí. Profe, esta parte no la entendí. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que dije, chiquillos? Por favor, escríbanme en el chat si se entendió lo que acabo de decir. Uno se me rompió y el otro. Listo, profe. Sí, se entendió. Gracias, chiquillos. Entonces, ¿por qué aprendimos? Yendo a la clase propiamente tal, ¿por qué aprendimos principio multiplicativo? ¿Por qué analizamos esos ejercicios? Un poquito, amoldar la mente, de tal manera de entender este mundo de la combinatoria que nos lleva, por supuesto, a las permutaciones. Viene una serie de cosas que vamos a tener que ir viendo y poder diferenciar para poder resolver problemas. Hoy día, en particular, las permutaciones lineales, que vamos a analizar con el siguiente ejemplo. Consideremos la voy a poner con otro color, pan. ¿Ya? La palabra pan. Entonces, yo les voy a pedir lo siguiente. ¿Cuántas palabras distintas, cuántas palabras distintas puedo escribir
con la palabra, con las letras, mejor, con las letras de la palabra pan. ¿Cuántas puedo escribir? A ver. Y me escriben ahí el resultado, chiquillo, ¿ya? Nicolás Flores dice 6 palabras distintas, ¿cierto? ¿Alguien opina lo mismo? ¿Alguien opina algo contrario? Por favor, animémonos a participar. ¿Por qué? Porque resulta que esta participación de la clase online también lleva una respuesta en notas. Al final, los compañeros que no puedan participar por distintos motivos, no es que se les vaya a perjudicar. Solo estoy dando esta instancia para los que puedan, digamos. ¿Ya? No entendí, no te preocupes, vamos a explicar, hija, ¿ya? ¿Alguien más? Solo Nicolás respondió. ¿Quién más? No puede ser que solan. Ah, sí, pues, profe, veamos. En efecto, ¿cierto? Son. Esto ya lo vimos, pero ahora eso que vimos se transforma en el concepto de permutación lineal, intercambios. Las palabras pueden tener o no sentido, ¿ya? ¿Cuántas letras tengo? 3, por lo tanto, puedo poner 3 letras en el primer espacio. En el segundo espacio, si ya ocupé 1, 2, y en el último 1. 3 por 2 son 6, 6 por 1 6. Muy bien. Un 7, Nicolás, déjame anotar aquí, 7, Nico. Y Camila Roldán, un 7 también. Muy bien. Continuamos. Eso, este tipo de problemas tiene una característica. Ahora, ¿cuántas palabras ustedes, cuántas palabras distintas puedo escribir con las letras de la palabra, cambia la condición, libro? Libro. A ver, ustedes. Vamos a participación, chicos. Hoy día vamos a hablar de un concepto distinto, ¿ya? ¿Cuántas palabras distintas puedo escribir con las letras de la palabra libro? Nicolás me dice 120. Vamos a esperar un poquito otra respuesta, Nico, ¿ya? Camila me dice 150. ¿Ya?
Por tanto, están participando ahí, nota por participación. Ti, tu, ti, tu, tu, ti. No, pues nada que ver. A ver, ¿en qué quedamos? Camila dice 120. ¿Y el resto? ¿Qué pasa? Vamos. Son 5 letras. En eso creo que podemos estar todos de acuerdo, ¿cierto? Y luego, primer espacio, puedo escribir cualquiera de las 5. Luego me quedan 4. Luego me quedan 3. Luego me quedan 2 y luego me queda 1. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, 120 palabras distintas. Un 7, Camila. Y Nicolás Flores también un 7. Belén, siga dándole, siga dándole. Bien, entonces. En general, cuando se trata de hacer problemas de este tipo, que son permutaciones lineales, aparece un concepto, que es el número factorial. Factorial. Ojo con esto, lo habrán visto ustedes. Es n con un signo de exclamación, así, n con signo de exclamación. Pregunta, ¿quién de ustedes había visto este símbolo? Bueno, si alguien sabía del símbolo, mejor. Pero, ¿quién de ustedes había visto esto en algún facsímil, en algún libro? Por favor, señálenme. Si no lo ha visto, me pone no. Si lo ha visto, sí. Gracias, Nicolás, por responder. Quizás no me acuerdo. Lo he visto, pero ni idea. Ah, perfecto. Ya se había visto por lo menos. Bien. Esto, queridísimos muchachos, lo voy a explicar con un ejercicio súper sencillo. De ahora en adelante, si te aparece a ti 5 factorial, así, eso significa 5 por 4 por 3 por 2, por 1, o sea, parto del número y se va descontando de a 1 hasta llegar al 1. Y luego se calcula. En este caso ya sabemos que es 120. ¿De acuerdo? Tienen calculadora a mano, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto sería 7 factorial? A ver... Donarte y por amor, pero lo que va a darme me gusta. Thank you.
¿Cuánto es 7 factorial, chiquillos? No sé de qué es, profe. No sé de qué es, profe. ¿Ya? 5.040. Correcto, ¿cierto? Es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso da 5.040. ¿De acuerdo? Está mala mi calculadora, pucha, pucha. Pero, ¿y la calculadora del celular? Ponte tú. Compañeros, los que están siguiendo el live, ¿se entendió el concepto de factorial? Por favor. Esa fui a usar. Entonces, el total, y esta idea, por favor, subrayado, destacado, el total de permutaciones el total de permutaciones diferentes de n diferentes de n ya de n elementos ahí me faltó de n elementos. Tal como lo hemos estado viendo en los ejemplos recientes, ¿cierto? Distintos, elementos distintos. Ojo, hice la salvedad de elementos distintos. Se designa P sub n. P sub n y es igual, esto tiene que ir anotadito chiquillo en su cuaderno, a n factorial. ¿Ya? Si no lo está anotando ahora, queda el video. Pasa, hijo. ¿Ya? ¿Alguien está anotando esto? Por favor. O sacarle foto, como usted guste. Nicolás, sí, perfecto, Nicolás. Aprendió el concepto de Belén, sí, listo. Eso, sí, me gusta leer los chiquillos. ¿Me permiten hacer un ejercicio que podemos evaluar? Para que acumulen notas. ¿Les parece? ¿Me permiten hacer un ejemplo más, chiquillos? No sé si están de acuerdo en poder hacer un ejercicio más. Siempre que ustedes me dejen, no, por favor, no están obligados. Pasa, hijo. Está afectando esto del encierro, ¿cierto? ¿Hacemos un ejemplo más?
Eso, gracias, Nico. Aquí. Sí, el Emilio, no sé qué onda, desapareció, ¿eh? ¿Tendrá problema de conectividad, el Emilio? Un electricista. Un electricista. Aquí lo importante en este problema es leer, interpretar bien, ¿ya? Entonces, un electricista desconectó. Desconectó cinco cables diferentes, cinco cables diferentes. ¿Ya? Y se olvidó del orden en que estaban colocados. Se olvidó del orden en que estaban. Colocados. Ahora viene la situación problema. Ah, dice que tiene. Ahí viene la Diana. Ah, niño, dice que tiene mala conexión. Sí, está con datos. Ya. Ah, ya. Ok. Suponiendo que los conecta. Suponiendo que los conecta. Suponiendo que los conecta. Probando. Probando. Diferentes ordenaciones. Ordenaciones. Y que la última es la correcta. Y que la última. Y que la última es la correcta. Vamos a borrar esto. Es la correcta. La última es la correcta. Coma. ¿Cuántos? Aquí está la pregunta. ¿Cuántos intentos? ¿Cuántos intentos debe hacer antes de acertar? Ustedes, chiquillos, lean bien, recuerde que es con nota. ¿Viste que al final sale lo que tiene la profesión universitaria? Bien, por favor, ustedes están trabajando en este ejercicio. Me avisan cuando, qué resultado les dio. La vida real. Desde que tú partes, colegio, hasta cuando sacas tu título. ¿Qué vida elegiste? ¿Qué medida las decisiones fueron influyendo y el nivel de ganancia?
Estos son cochecitos. ¿Qué pasó, Nico? Me imagino que están todos calculando. Sonia, ¿ya no estás activa? Ya, bueno, chiquillos, los resultados. ¿Ninguno? No, pues. El cable tenía, la conexión tenía 5 cables diferentes. Se olvidó del orden que estaban, o sea, los desordenó. Suponiendo que los conecta probando diferentes ordenaciones, prueba. Conecta de nuevo, prueba. Pero el último es la correcta. ¿Cuántos intentos debe hacer antes de acertar? A ver. Cuatro dice el Nicolás, ya. ¿Quién más está participando o el resto está calculando? Oh, Emilio. ¿Quién más, chiquillos? Para saber quiénes están participando. Ya, pues, chiquillos, una respuesta. Belén me dice 6. Ya, perfecto. Pero los cables son diferentes, tienen diferentes entradas. Ponle tú, Camila, excelente pregunta. No, y no entran todos en todos. Supongo que son diferentes colores. Diferentes colores. Pero sí pueden entrar todos en todos. Oye, Emilio, no me contesta tampoco. Hola, Emilio. Oye, ¿tienes problema de conexión, hijo? Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Estás teniendo problema de conexión, hijita, porque entraste al principio y ahora no te veo? Ya, pues, chiquillo, mucho rato. ¿Cuál es la respuesta? Ya Nicolás me dio una respuesta, Belén me dio otra respuesta. ¿Quién más está participando? Es importante que me digan si no lo están haciendo para poder avanzar y explicarlo, ¿ya? Porque yo creo que lo están trabajando. Me da 120, pero ¿quién hace 120 intentos? Es que si se mandó el condorito, el eléctrico, va a tener que hacer los 120 intentos. Pero fíjate, hay un truco, hay algo que dice ahí que es clave para este problema. Los intentos se consideran por cable los 5. Los 5. Son 5. Este lo voy a probar aquí arriba. Este abajo. Ya probé uno, ya no puedo probar con 5 en el siguiente, me quedan 4.
Si ya, si pruebo otro, ¿me quedan? ¿Ya? Eso es lo que se hace. Hay algo que lo hace un truco ese problema. Y este lo saqué de PSU, chiquillos. Este es un problema de PSU. Vamos a pensar. No, no tienes que ir. Ya. Profe, diga la respuesta, lo intento. Ya. Vamos a decir la respuesta. Gracias, Belén. Gracias por aportarme eso. Efectivamente, son 5 cables. 5 cables. En el primero, ¿cuántos cables puedo poner? Primer espacio, 5. En el siguiente, ¿cómo llamarlo? Zócalo, ¿ya? Exacto, Camila. Son 4, porque ya me van, no me quedan 5, sino que me quedan 4. 3, 2, 1, ¿cierto? Eso nosotros sabemos que da 120. Pero dice, suponiendo que los conecta probando diferentes ordenaciones y que la última es la correcta, ¿cuántos intentos debe hacer antes de acertar? ¿Cuántos? A ver si alguien lo responde. Correcto, Camila, muy bien. Correcto. El último es donde acierta. Por lo tanto, la respuesta es... No, que así es igual. Ah, ya. Hay que ponerle protección igual. No, pu. Pero si lo acaban de decir. Lo acaban... Camila, lo acabas de decir. No. Ay. Suponiendo que los conecta probando diferentes ordenaciones y que la última es la correcta, ¿cuántos intentos debe hacer antes de acertar? No, pero no se vayan en esa, Camila, por favor. No, Belén. 120 el total. 120 es el total. De veces. 120 es el total de veces. Pero la pregunta es otra. ¿Cuántos intentos debe hacer el eléctrico? ¡Correcto, pues! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 119. El 120 lo acierta. Por lo tanto, ¿cuántos tienes que hacer? ¿Cuántos tuvo que hacer antes? 119. Qué risa, dice la Camila. Un 7 la Camila. Aquí lo anoto, ¿ah? Ya. ¿Me permiten hacer el último de hoy día? ¿El último?
Pero un poquito lejos. Entonces, son los 120 menos el último intento, 119. ¿Ya? Buen ejercicio para pensar. Ahí está Belén, 120 intentos. Todos son 120 intentos, pero en el último lo acierta. Y ahí dice, probando diferentes ordenaciones, y que la última es la correcta. ¿Cuántos intentos debe hacer antes de acertar? La última es la correcta. Entonces tuvo que hacer 119 antes de acertar. ¿Ya? 119 antes de acertar. ¿Me permiten hacer un ejercicio más? ¿Con nota? Eso. Sí, con notas, sí, pero por supuesto, sí. De eso se trata, ¿ya? Entonces, voy a borrar. A mí me costó este problema. Claro, yo seguía pegado en la permutación 5 factorial de 5. Pero no analizaba que el último, ¿cierto?, era el acierto. No, si tiene lo suyo. Entonces, un grupo de tres mujeres y tres hombres se distribuyen en una fila, por supuesto cuidando la distancia social, ¿cierto? En una fila de 6 sillas. ¿Ya? Pregunta. ¿De cuántas maneras? Ánimo, Belén, la participación también es con nota. El que esté todo aquí en esta clase es con nota. Así que ahí tiene su 7. ¿De cuántas maneras Belén Díaz es alumna nueva? Eso sí me surge una duda. ¿Quién es Belén Díaz? Ayúdame. Ayuda a tu anciano profesor. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ordenarse? ¿De cuántas maneras diferentes? Pueden ordenarse si deben quedar sentados en forma alternada. ¿Qué quiere decir en forma? Ah, ya, Anita, es que tienes que ponerme eso, ¿ves? ¿Qué quiere decir en forma alternada? Por ejemplo, si aquí hay un hombre, una mujer, aquí debe ir un hombre. No pueden ir dos hombres juntos ni dos mujeres juntas. Alternado es así.
Acuérdense que hay seis sillas. Eso, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Ok, excelente. Vamos trabajando en ese ejercicio. Resultado correcto, con nota. ¿Has visto el tutorial? Ah. Pero mira, tengo un tutorial. Treinta y seis me dice la Camila. Casi Camila. Todos pueden participar. Todos pueden participar. Ok, Emilio. De todas maneras, a saber que el video queda en el subido en YouTube, ¿ya? 720, Belén o Anita. De acuerdo, Emilio. Ya, Anita, está bien, participando, muy bien, excelente. Se valora eso. ¿Quién más? Estamos esperando a Camilita. Nicolás, 18 me dice Nicolás. Vamos a seguir esperando resultados. Si te arrepientes, Nico, o Camila, o Anita, pueden cambiar los resultados, no hay ningún problema. Tiene que ser antes de que demos el resultado, ¿ya? Anita dice 20. Ya. Vamos a revisar. Si se arrepiente de 20, también puede corregirlo. ¿Están pensando ahí los chiquillos? ¿Estamos listos? ¿Lo revisamos o está alguien elaborando otra cosa? Por favor, dígame en el chat. ¿54 dice Nicolás? ¿Revisemos? Ya. ¿Revisamos? A ver si alguien se quedó con el 7. Va, hay que mover esos libros. Ahí. Claro, cuando no se mueven en mucho tiempo. Las periquitas, ya. Pudiese ser mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Cierto? Si parto con una mujer, aquí, ¿cuántas mujeres puedo poner? Tres.
Acá puedo poner dos. Espera, me pasé, parece. Sí, me pasé. Eran tres, ¿no? Sí, ahí nomás. Perdón. Tres, dos y una. Ah, entonces. Mujeres. Se pueden ordenar. 3 factorial, ¿ya? Esto es lo mismo que P3, 3 factorial. 3 por 2, por 1, ¿ya? El caso de los hombres, si aquí pongo un hombre, o sea, ¿cuántos hombres puedo poner ahí? 3, acá 2, me falta un espacio de hombre, ahí. Ahí, eso era lo que me faltaba. Y uno. ¿Ya? Si las sillas parten ordenadas así, en el caso de los hombres, 3 factorial, que es igual a decir P3, 3 factorial. ¿Verdad? Entonces, se puede decir que es, en el caso de mujeres, 3 factorial por 3 factorial. Esto es 3 por 2 por 1, S, por 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6, 6 por 1, 6. 6 por 3, 18. 18 por 2, 36. 36. Pero ojo. Alguien había puesto 36, la Camila. Pero ojo, si yo partí con mujer, ocupo esa posición. ¿Y qué pasa si parte con hombre? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. ¿Cuántos llevamos? Mujer. Ah, entonces ahora los hombres pueden ocupar otros asientos, otras sillas. Por lo tanto, era 36 por 2. ¿Ya? Si hacen el experimento, colocan 3 fichas rojas, 3 fichas azules o verdes, la que quieras, y colocas 6 disposiciones y las cuentas, te vas a dar cuenta que el número en total es 72 permutaciones que puedo hacer con esas personas. Es un concepto extraño, es difícil verlo mentalmente. Lo que te ayuda mucho es coger 3 monedas de 100, o 3 monedas de 100, ¿sí? 3 monedas de 10, y hacer el ejercicio. Camilita, en el primer caso, yo partí, que dije que la primera silla partía con una mujer. Pero existe el segundo caso en donde parte con un hombre. Es por eso que se le llama, o sea, es por eso que multipliqué por 2. Porque hay una forma de ponerlas desde izquierda a derecha y otra segunda forma de ponerlos, sentarlos de izquierda a derecha. Es por eso que multipliqué por 2. Eso, eso. Otra estrategia que ocupan los alumnos para entender esto. En vez de ocupar 3 personas, lo hacen con de 2. Este mismo ejercicio puede haber sido un grupo de 2 mujeres y 3 hombres. ¿Ya? Da lo mismo como estén vestidos, pero son 3 hombres distintos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Llegamos hasta aquí hoy día. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Próxima clase, ejercitación de permutación lineal. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Okay.
Pero no hay ningún tutorial. Quedó claro, profe. Es. Y la próxima clase, como le digo, lo que hacemos es practicar lo que vimos hoy día. ¿En base a qué? A ejercicios. Traten de repasar, vayan trabajando en los cuadernillos. El lunes aparecen cuadernillos nuevos. Lento, yo no quiero que se estresen, muchachos. Pero sí que estén activos, ¿ya? No podemos dejar que esto se duerma. Jamás, jamás. Yo siempre digo, puede que no me dedique a la matemática, pero tengo que dedicarme a leer un libro, a escribir una novela, escribir un libro, una historia. ¿Ya? ¿Cómo no, pues? Señorita Canasa, Anita, puede ver ese video u otro, ¿ya? Y hay un canal muy bueno en YouTube, que es Canal Lubicón, The Best Of, ¿ah? Canal Lubicón, el mejor canal de la red. Te la dejo. Chiquillos, quedamos hasta aquí. No sé si hay preguntas. De lo contrario, se despiden, por favor. Es día viernes y mi cuerpo lo sabe. Chao, Nicolás, que estés muy bien, cuídese mucho. Chao, Anita, cuídate. Cuídense mucho. Pero por supuesto, pues. Empezamos. Mira, mira cómo estoy. ¿Ah? Mira cómo estoy, Godoy, Camilita. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Emilio. Chaito. Camilita, saludo a su familia. Nico, ¿qué pasó? Sáquese veneno, por favor, de ahí. ¿O será jugo de limón? Puede ser, ¿ah? Puede ser jugo de limón. Nico, poniendo el tablo entre nosotros. Chao, Camila, que estés bien. Bácala, por favor, Nicolás. Chao, Nico, que estés muy bien. Se ríe, Nicolás. Con la maldad ahí, Satanás, por de pronto. Chao, chiquillos, cuídense mucho. Dejo la transmisión. Bye.